vida se va a quedar. Mi hermano nunca tenía problemas en la justicia. Mi hermano vino ayer de afuera y vino a compartir. Y esos tacadores no iban a querer quitar los cuartos. ¿Eh? Cualquiera se defiende. Y dame la verdad, cualquiera se defiende. Hasta usted. ¿Dónde fue? En Blue. En Daibán, en Blue fue el caso. En Blue fue el caso. No, en Blue fue el caso. Y todos los primos míos se defendieron cuando vi que estaban entre dos, quejando a mi hermano. Se metieron y mi hermano está pidiendo auxilio hasta los cuartos de Dorado. Su hermano, ¿cómo se llama, hermano? Luis Ramón Ortega. Es cierto, están diciendo que querían atracarlo, era el joven. Defiéndete, hermano. ¿Quién que lo quería atracar? Eso es lo que están diciendo. Defiéndete. ¿Cómo que ellos están diciendo eso? Nosotros íbamos para el baño. Y ellos fue que vinieron agrediendo al hermano mío, a mí primero. Están diciendo eso, están que defenderte, a creer a las personas y a todo lo que te conocen, que no es así. Lo que tienen que buscar es la cámara y ya, yo no tengo que hablar. Tienen que buscar la cámara, yo no sé. ¿Cuántos eran ellos? Yo no sé, yo eran muchos. ¿Tú no los conoces? Yo no los conozco a ellos, no. No, lo que pasa es que nosotros vinimos con un primo de nosotros, de Nueva York, y cuando vengamos de allá, que yo me meto para el baño, y que supuestamente dije, ellos le estaban quitando la cadena, el primo mío, le quitan como 100 mil pesos, que ella ya vendó. Están diciendo que fue un intento de atraco. Eso es lo que se suena, yo no sé, porque cuando yo iba para el baño a orinar, ellos agarraron y me jalaron por el suelo, y una vez el tipo me cortó. Y el morenito que andaba con ellos, que vivía allá en Vita y Valle, le hago el sordo, jaló una pistola y tiró dos tiros para adentro, que hasta el primo mío un fuerte, él entró a tiro. ¿Eso tú le pides a las autoridades? No, que pase lo que vaya a pasar.